¿Qué relación podría tener el tren ligero de Guadalajara con las islas Filipinas? Descúbrelo en este video. La estación Urdaneta lleva el nombre de un fraile agustino que ayudó en uno de los viajes para el comercio entre las islas Filipinas y el rey español Felipe II. La embarcación de dicho viaje salió en 1562 por el camino que hoy se conoce como Avenida López Mateos, incluso en una de las dos águilas que decoran la... El fraile Andrés de Urdaneta, quien viajó en esta expedición, ayudó a que los marineros pudieran regresar a la Nueva España, actualmente México, por una ruta marítima de Asia hacia América sin pasar por África, pues los marineros españoles no querían viajar por los mares del país de la India debido a que sus enemigos portugueses controlaban esas rutas y temían ser despojados de sus riquezas. El fraile Andrés descubrió una nueva ruta. Siglos más tarde, Guadalajara nombraría Fray Andrés de Urdaneta a una avenida que atraviesa Avenida Colón, donde hace su recorrido el tren ligero, un transporte que usa electricidad y que ubicó una de sus estaciones de abordaje en la esquina de Fray Andrés de Urdaneta en la colonia Cruz del Sur, y que ahora tú conoces su historia. Aunque déjame decirte que en España, Andrés de Urdaneta no es del todo bien visto, como puedes leerlo en este encabezado de una página web. Pero por favor, déjanos tu opinión acerca de esta información. Te pedimos que dejes tu comentario al respecto y te invitamos a que nos sigas en nuestro Facebook, Instagram, TikTok y YouTube para que sigas conociendo más sobre la historia de Jalisco. Somos Leyendas de Zapopan. Gracias. Reserva ya tu lugar para los recorridos que Leyendas de Zapopan tiene para ti. Recorridos de las leyendas de la ciudad de Guadalajara y de Zapopan en Jalisco. Contamos con diferentes horarios y diferentes temáticas aptas para toda la familia, con costos accesibles desde los 100 pesos por persona, adultos mayores con descuento y niños menores de 12 años sin costo alguno. Haz tu reservación en el Instagram de Leyendas de Zapopan o en el Facebook de Leyendas de Zapopan. Gracias por apoyar de esta manera a nuestro proyecto. Hasta pronto.